Bueno, toca hacer una de las editoriales de las más duras que me va a tocar hacer. Voy a hacer muchas. Han pasado eliminaciones de la selección, han pasado muchos fracasos últimamente deportivos de la selección, ni que hablar de los clubes en Uruguay. Pero lo que ayer Suárez en conferencia de prensa dijo, en lo personal uno se lo esperaba. Uno espera que un jugador a esa edad esté pensando en retirarse, pero hasta que no lo dicen, te da como. Está ahí esa idea en stand-by, pero cuando la dicen en una conferencia, la verdad que a uno se le vienen muchos recuerdos a la cabeza, se le vienen muchas cosas. A Suárez lo admiro muchísimo, es mi ídolo, yo lo aprecio mucho al hombre. Un hombre que hizo mucho por cada club al que fue, en cada club que estuvo, por la selección. Es el máximo goleador de la selección uruguaya, histórico. Y no voy a perder minutos en los estúpidos que le dan palo o en los estúpidos Contreras hacia Suárez, porque no da. Habla por sí solo las acciones que tuvo Suárez, las cosas que logró. Los campeonatos que consiguió, los logros personales, las marcas que tiene, dónde fue, cuadro que fue campeón. Entonces, con eso ya tapás varias bocas, pocas, pero hoy por hoy, al tener una red social, al tener un lugar para poder hablar, y suenan, te llega. Yo escuché muchas estupideces por Suárez, de hinchas de Nacional, de hinchas neutrales, cuando no anduvo, se le dio palo excesivo, la verdad que fuera de lugar. Un Suárez que nos hizo llorar hasta las lágrimas cuando le hizo los dos goles a Inglaterra en el 2014. Un Suárez que se levantó anímicamente y físicamente de las adversidades. Antes de ir al Mundial 2014 se recuperó en medio mes. Llegó para ese segundo partido contra Inglaterra y le hizo dos goles. Retrocedo para atrás en el Mundial 2010. Esa mano que mete, que la ataja como golero. Y después el muchacho de Ghana erra el penal. Y fue gracias a él. Fue gracias a él. La Copa América en el 2011, que salimos campeón gracias a él y Forlán y un cuadro que supo acompañarlo, yo creo que mejor que tiene ahora, un cuadro que era más desde lo guerrero que desde lo técnico. Ahora está más técnico Uruguay, igual él se las ingenia porque, como les digo, el tipo es un atleta nato y va a jugar con quien le toque. Va a seguir mientras el físico le dé, va a dar lo mejor como lo viene dando, como siempre lo viene dando, con altibajos, con malas rachas, pero el tipo, sabes que es un killer, es un fenómeno y va a dar siempre lo mejor por Uruguay. Por Uruguay, por el cuadro que esté, en Liverpool salió campeón, en Ajax también, en Barcelona, bueno, ya saben la historia con Barcelona. Atlético Madrid salió campeón también, siendo influyente en todos esos cuadros, ¿no? No es que estaba en el banco de suplentes, salían campeón de los compañeros y por él estar en el plantel fue campeón. No, no, no. El año pasado Suárez fue muy determinante en la obtención del título del Atlético de Madrid. Y lo que dijo ayer, la verdad, a mí me dejó muy triste, me dejó muy triste porque es una realidad. Un jugador que con el físico a cuesta y su edad, porque si Cristiano Ronaldo, que tiene 36, 37 años, dijo lo que dijo la otra vez, que ya el físico no es el mismo y le está pesando y no tiene la misma agilidad que antes, y es obvio, ¿qué le queda para Suárez? Que por más que sea un jugador profesional súper entrenado, no tiene la característica y no tiene la.
no tiene el porte físico como el que tiene Cristiano Ronaldo. Y tiene 34 años. Lo mismo para Messi. Lo mismo va Neymar. Neymar ya que está quedando, ya quedó viejo Neymar. Neymar ya 31, 32 debe tener y ya quedó viejo y más con la mentalidad de Neymar, que Neymar lo que quiere Neymar hoy en día es llegar a una edad, un par de años más, para retirarse y ya vivir la vida que él quiere vivir, porque Neymar es así, un muchacho dentro de todo prolijo, pero no quiere ser prolijo. Ahora vamos, estoy mirando y supuestamente a unos entrenamientos llegó alcoholizado. Vimos la foto la otra vez con la pancita. Pero bueno, es lo que voy. Quedó viejo Neymar, que es una generación unos años más atrás que la del 87, como la que es Suárez y Messi. Duele mucho esto de Suárez en lo personal porque todavía no veo, no veo todavía, primero quién lo pueda suplir. Después, que alguien haga algo como lo que hizo él. Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Un tipo que entraba a una cancha en Inglaterra y lo suspendían 8 fechas. Un tipo que antes de ir al mundial le lesionan la rodilla. Un tipo que siempre está en boca de todos por lo que haga o no haga. Y el tipo físicamente y mentalmente, anímicamente, supo revertir todas estas situaciones. Y no sé qué delantero puede hacer eso o qué jugador puede hacer eso. Te suspenden. En el Mundial 2014 lo echaron como un perro. No voy a justificar lo que hizo porque la verdad fue una conducta antideportiva y por más que lo tenga como ídolo, como lo tengo, yo no puedo justificar eso y decir que estuvo bien o que por algo lo hizo. No, no, fue una conducta antideportiva que tuvo que haber sido sancionada, pero no de la manera que lo fue. Lo echaron del país como un perro. Lo echaron del país como un perro al tipo. Y de eso se levantó. No sé cuánta fecha le pusieron. Lo echaron del país. Un desastre. Y el tipo, anímicamente, una fortaleza, la verdad, porque a cualquier jugador le pasa eso. Y uno no sabe cómo. Muchos jugadores se lesionan y la cabeza les queda mal por esa lesión. O no pueden levantarse. Y el tipo supo revertir esa situación. Siguió jugando en la selección, siguió jugando Copa América, siguió jugando mundiales al máximo nivel. El tipo, por eso mismo, yo lo aprecio mucho. Y me encanta. Me encanta, me encanta Suárez. Con sus altibajos. Y uno se calienta también cuando tiene un gol ahí en la boca del arco y lo erra. Pero a veces, la hazaña que tienen contra él, yo la verdad es inexplicable. Repito, un tipo que dio todo. Un tipo que dio todo. Y va a seguir dando hasta los últimos días de su vida futbolística. Hincha de Nacional, que le dicen cosas, que ya quieren ver dónde se va a retirar él y dónde se va a retirar, que están viendo dónde se puede retirar, que se retire donde sea, yo lo voy a respetar. ¿Por qué se tiene que retirar Nacional? ¿Por qué? ¿Por qué le echan en cara? Porque lo formó. Formó muchos jugadores Nacional. Y sin embargo, ¿quién viene a retirarse a Nacional? Hoy por hoy, ¿venir a Nacional? ¿Para qué? Para que a los 2 partidos los puteen. ¿Ustedes vieron lo que es Nacional? Amateur es Nacional ahora. De 18 puntos tiene 6. No juegan a nada. Todo desprolijo. No hay una defensa. No hay un referente. No. Entonces, un tipo así no te viene. No te va a venir. Muchas gracias, todo muy lindo, gracias por todo Nacional. Y también hay que recordar que los primeros partidos de Suárez Nacional la pasó muy mal con la hinchada. Porque yo no me olvido cuando lo puteaba. No, y él tampoco. Entonces hay que parar un poco la pelota con ese tema, dejarlo tranquilo, que se retire donde quiera. Y hay que respetar. Hay que respetar eso. Bueno, cerrando ya. Espero que dure. Al Mundial va a llegar. Si mañana le ganamos a Perú, va a llegar al Mundial. Va a llegar de la mejor manera posible. No creo que vaya a firmar de vuelta con el Atlético de Madrid. Dicen que se va a retirar en Ajax o en el cuadro donde está Gerard, amigo de él. Y vamos a ver qué.
pasa con Suárez, pero yo creo que partido de eliminatoria de local, creo que va a ser el último, doloroso. Yo la verdad que no. Se me vienen muchas cosas a la cabeza. Los 4 goles que le hizo a Chile. Todo lo bueno que hizo por la selección. El debut de él en la selección que le hace gol a Bolivia. Ese primer gol hasta no sé cuál. Ojalá mañana haga uno. Y bueno. Solamente eso. Hay que respetar. Hay que respetar a un tipo que dio todo por la selección, por los clubes en el que estuvo. Un tipo bien, profesional, educado, que estuvo a la talla siempre. Y el máximo goleador histórico de la selección uruguaya. Hay que respetar eso, yo, gente. Hay que respetar eso, dejarse un poco la bobada, dejar un poco el fanatismo, dejar un poco la mano dura porque erró 2 goles o porque no quiere retirarse al Nacional. Dejen el chiquitaje y vamos a darle para adelante porque el día que no esté lo vamos a sentir y lo vamos a sentir de verdad, ¿eh? Lo vamos a sentir de verdad. Ojalá, ojalá, no me quiero poner terco y contrera, pero ojalá tengamos a no sé, que Darwin Núñez se disfrace o que Gómez también la rompa. No sé, ahora ya el Canario Álvarez se cayó. No sé quién va a tomar su lugar, pero como él, no creo que vaya a ver en mucho tiempo. No creo. Ojalá que sí veamos a otro similar a él o parecido y que alguien rompa su récord. Cosa que no creo. Ojalá que sí, pero no creo. No creo porque lo que es Luis Suárez no lo va a hacer nadie más.